Sean bienvenidos por parte del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán. En esta nueva conferencia que tenemos los martes, ya costumbre de venir atendiendo, de venir impartiendo. En esta ocasión tenemos el agrado de haber invitado a la maestra Cristel Jimena Cortés Valadez. Ella nos va a hablar sobre el impacto de las funciones del técnico académico en el SOAYET de la FES Cuautitlán. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados para evitar que algún ruido por ahí extraño se cuele en la presentación. Ella nos va a hablar, la maestra Cristel, nos va a hablar un poquito de su trayectoria. Y ya iremos disfrutando de esta plática. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y al final se las daremos a la conferencista para que nos resuelva las dudas que podamos tener. Y también va a aparecer en el área de chat la liga para que pasen lista y podamos hacerles llegar sus constancias correspondientes. Adelante, maestra, bienvenida. Y pues disfruten la plática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto. Sí me veo, yo no me veo. Es para mí, un gusto estar con ustedes. Yo soy, bueno, Jimena Cortés. Yo ingresé aquí hace alrededor de 15 años para hacer mi servicio social en el área de orientación educativa. Y bueno, a lo largo de los años he ido como cambiando un poquito. Me fui a la instancia privada alrededor de 3 años y regresé al área de movilidad, que ya había cambiado de orientación educativa, me pasé al área de movilidad y bueno, estuve como docente algunos años y actualmente estoy como técnico académico en el SOAYET de la FES Cuautitlán. Ya tengo alrededor de 3 años por acá. Y bueno, pues aprendiendo muchísimo, la verdad es que me resulta sumamente interesante pues ver la participación de ustedes. Espero que, bueno, conozcan un poquito sobre todo del impacto que tiene, no solamente las funciones de nosotros, bueno, mías, ¿no? O del técnico académico en la facultad, sino del departamento, porque a veces creemos que el SOAYET no hace mucho y van a ver todo lo que hacemos en el SOAYET. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, solo para recordarles las funciones del técnico académico en el artículo 74 del Estatuto General y en el noveno del Estatuto del Personal Académico, se menciona que los técnicos académicos ordinarios, quienes hayan demostrado, son técnicos, perdón, son técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y o de servicios técnicos de una dependencia de la UNAM. Asimismo, bueno, somos quienes realizan actividades técnicas especializadas inherentes a su campo profesional y colaboramos y participamos en el cumplimiento de las tareas para fortalecer a la docencia, la investigación, la difusión y la extensión, contribuyendo así al desarrollo de las funciones sustantivas. Como ven, como está planteado pues en el EPA, pues sí, hacen muchas cosas. O más bien tenemos esa función y posibilidad y bueno, pues tanto como lo que queramos hacer, pues ahí vamos a estar, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en el SOAYET? Muchas cosas. La verdad es que cada vez tenemos mucho más impacto en la facultad. Por una parte, pues está la gestión y la administración escolar de la plataforma Moodle. Recordemos que nosotros en la FES Cuautitlán tenemos una carrera en la modalidad a distancia, que es diseño y comunicación visual. Entonces, una de las funciones que tenemos en el SOAYET es la gestión y la administración escolar de esa plataforma. ¿Qué otra cosa hacemos? La capacitación del docente y del alumno para el ingreso a la modalidad a distancia. Si bien tenemos muchos docentes que ya tienen una trayectoria académica bastante nutrida y que ya tienen muchos cursos para el trabajo en esta modalidad, también tenemos docentes pues de recién ingreso que no han tenido esa posibilidad. Entonces nosotros nos hemos encargado actualmente pues a mejorar esta capacitación de estos docentes, un mejor acompañamiento para que bueno, el impacto que tengan en el alumno sea pues
pues mejor, ¿no? Asimismo, pues aquí hablo de la capacitación del alumno. Igual la modalidad a distancia tienen como requisito, más bien tenían como requisito un curso de iniciación a la modalidad, pero lamentablemente ya no es requisito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el SUAYER? Pues desarrollar un curso para que ahora sí que pues se capaciten. La plataforma es muy sencilla, es muy intuitiva, pero sin embargo, pues las actividades que el alumno desarrolla dentro de la plataforma y sobre todo la autogestión y todo lo que implica la administración de su tiempo no es fácil, ¿no? Recordemos, bueno, no todos lo saben, pero la carrera tiene, por semestre cursan alrededor de 9 materias. Entonces, no es nada fácil. No es como cuando nosotros tomamos un curso, que pues sí, efectivamente tenemos que organizar nuestro tiempo. Una carrera no es nada sencillo. Entonces, desde ahí que, bueno, surge esta necesidad de continuar con la capacitación del alumno en esta modalidad. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues capacitación en el uso de herramientas, Zoom. Hay una inteligencia artificial que desarrolló la CUAYER, que pertenece a la universidad, bueno, en la que también nos capacitamos más adelante. A lo mejor hay alguno de ustedes que ya está formando parte de este programa piloto. También hacemos un monitoreo del docente y del alumno en la modalidad a distancia. Eso voy a hablar un poquito más adelante, que bueno, es algo que tiene mucho impacto en el desarrollo de las actividades en plataforma. Otras de las actividades que se desarrollan, pues, es la asesoría pedagógica, el diseño instruccional e integración gráfica de asignaturas y cursos en la modalidad a distancia. Aquí puse un ejemplo que es la materia de nutrición animal de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Es solo un ejemplo, pero también se están trabajando cursos de posgrado. Entonces, bueno, existe un gran impacto en este sentido, ¿no? Obviamente aquí tenemos asesores pedagógicos y diseñadores instruccionales e integradores de la plataforma, no es algo que haga yo, pero finalmente pues sí tiene un gran impacto en la facultad. Más adelante ustedes van a tener conocimiento de esta materia, ya está terminada, ya nada más que no se ha hecho la presentación oficial. Asimismo, bueno, pues se hace la asesoría pedagógica, el diseño instruccional e integración gráfica de las unidades de apoyo para el aprendizaje, mejor llamadas UAPAs. ¿Qué es lo que pasa con estas unidades de apoyo para el aprendizaje? Pues estas desarrollan una unidad de alguna materia en específico. De tal manera que, bueno, se aborden diversos temas y están diseñadas para estudiarse de manera autónoma y gratuita. Entonces está muy interesante porque, bueno, finalmente el estudiante o algún docente, ¿no?, a cualquier nivel académico puede ingresar a ver determinados temas. Al final les voy a mostrar un poquito la página de las UAPAs para que, bueno, tengan esa posibilidad de interactuar con la información, con los contenidos, y pues resulta sumamente gratificante porque además lo pueden volver a revisar y las veces que queden pendientes, pues lo pueden, o dudas, pueden volver a ingresar y lo pueden volver a, la información de la unidad o del tema lo pueden volver a revisar. Asimismo, bueno, el SUAYER lleva a cabo la gestión y administración de los repositorios universitarios. Seguramente algunos de ustedes también ya conocen estos recursos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el experto al contenido desarrolla su información, o por ejemplo, hay quienes ya hicieron libros, no sé, pósters, etcétera. Y bueno, lo que hace es que por medio del Comité de Evaluación Académica de los Recursos Digitales, para el repositorio, pues se hace un análisis de la información que cumpla con ciertos informes o información con metadatos, de tal manera que, bueno, se puede incluir como un recurso universitario que sea público y que pueda pues dar atención y seguimiento a pues información igual que se desarrolla en la universidad, que bueno, es un área sumamente interesante porque, bueno, ahora sí que conocimiento que no se comparte, pues se queda guardado, ¿no? Obviamente, dentro de todo este trabajo que se desarrolla en el área, pues hay un área de corrección de estilo y derechos de autor que está trabajando constantemente en todas las actividades que desarrollamos. Se desarrollan materiales audiovisuales para los diversos proyectos que se desarrollan tanto en la facultad como en el departamento. Seleccioné solo 3 ideas, pero bueno, constantemente se desarrollan infografías, videos,
documentos en PDF que traen información de asignaturas, etcétera. Entonces es un área muy, muy interesante también. También se hace la creación y actualización de sitios web de la facultad, bueno, sí, de la facultad, que cumplan con los requisitos que tiene ya la universidad para los sitios web. Y una actividad relativamente nueva es la administración del Mail Puma. ¿Qué es lo que hace el Mail Puma? Pues hace el envío de correos masivos en las diferentes áreas. En las diferentes áreas de la facultad, pues hace la solicitud al SUAYER y, bueno, se manda toda una serie de información para que de alguna manera pues, la información sea enviada desde esa fuente desde la. El Mail Puma, pero con el usuario, digamos, de la Secretaría General, se me ocurre, en una lista de difusión se comparte, digamos, la información. Entonces, esta es una, digamos, de alguna manera, una nueva actividad, la administración del Mail Puma. Ahora, refiriéndome en específico una de las actividades que yo hago que para mí es muy interesante es lo que les comentaba al inicio del monitoreo y la capacitación del docente. ¿A qué me refiero con monitoreo? Es un acompañamiento que se hace con el docente en la modalidad a distancia, sobre todo los de nuevo ingreso, pero bueno, obviamente también se monitorea con los docentes de anteriores, bueno, digamos que tienen ya tiempo. Se hace un acompañamiento, se hace un seguimiento de su actividad en plataforma, de tal manera que, bueno, se logren los objetivos o, bueno, se haga una búsqueda de que logren los objetivos de las materias, ¿no? Como le comentaba, pues el alumno tiene 9 materias que cursar, ¿no? Entonces, si el docente no tiene un verdadero acompañamiento al estudiante, pues finalmente los objetivos de las materias no se logran tan fácilmente. Y asimismo, pues se hace el monitoreo del alumno. En este sentido, pues lo que logramos hacer es, pues por lo menos saber que hay una continuidad de sus ingresos. De tal manera que, bueno, en el caso de que no sea así, pues se hace llegar un reporte al departamento de la, perdón, a la Coordinación de Diseño y Comunicación Visual para que le dé seguimiento y pues veamos qué es lo que está sucediendo. Estas dos actividades son sumamente interesantes e importantes porque finalmente le estamos acompañando tanto al docente como al alumno. En el caso del docente, pues se ve si de alguna manera hay alguna complicación tanto en sus ingresos como en sus participaciones, para buscar una capacitación, ¿no? Esa es la idea, que se capacite en el caso de que haya necesidades especiales para, pues, retroalimentar. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo que sucede o por qué esta importancia en estas dos funciones que es capacitación y monitoreo? Porque, bueno, si bien en la educación a distancia el centro primordial es el alumno, pues existen contenidos y el docente, ¿no? Aquí Barbera nos dice, la construcción del conocimiento se produce debido a la interrelación entre 3 elementos instruccionales. El alumno en cuanto a aprendiz, el contenido, objeto de enseñanza y aprendizaje, y el tutor que colabora en la construcción de significados y en la atribución de sentidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, por una parte el docente tiene, perdón, el alumno tiene una función pues central, ¿no? O sea, es el que va a aprender. Es el que lo acompaña y que va acompañado de los contenidos de las asignaturas. ¿Qué impacto tiene? Pues obviamente el que haya realmente una comprensión de la información y una realimentación de las actividades y de esta forma pues contribuirá a un desarrollo integral del estudio. ¿Por qué la importancia de la capacitación en monitoreo? Ya lo comenté, pues la educación a distancia tiene una fuerte tendencia al estudio independiente, pero sin embargo, pues la figura del docente siempre va a ser de vital importancia para promover el desarrollo de la autonomía en el estudiante sin dejarle que aprenda solo. En la educación a distancia, en el caso de ahorita de carreras, de una carrera como tal que tiene muchas materias, se presta a que el alumno se sienta solo, ¿no? Se sienta solo en el sentido de que, bueno, pues yo solo leo la información y hago mis actividades. Y eso no es así, de ahí la importancia del acompañamiento del docente. ¿Qué características tiene este acompañamiento docente? Pues, bueno, el acompañamiento pedagógico no tiene un tiempo o un horario preestablecido. Y bueno, se desarrolla de manera permanente, priorizando las necesidades del estudiante. Esta es una actividad
Esta parte del acompañamiento es sumamente complejo porque efectivamente no es el hecho de que el alumno, perdón, el docente tenga que estar 24/7, o sea, efectivamente no. El docente tiene una asignación de horas, digamos, la materia es de 2 horas, porque el docente tiene que ingresar 2 horas, ellos administran su tiempo, entonces, pero resulta algo complejo porque obviamente, pues el estudiante pues quiere una atención como más inmediata. Entonces es un poquito complejo esta parte del acompañamiento, pero bueno, sin embargo, es importante que el docente lo haga. A lo mejor no se meta 2 horas diarias, sino que distribuya su tiempo de tal manera que bueno, realmente la realimentación o retroalimentación de las actividades sea pues oportuna, ¿no? O sea, que no pase un mes, que no pasen 15 días, sino que no sea más de una semana, de diferencia entre que el alumno envíe su actividad y es calificada. El ejercicio de la docencia supone una función de mediación entre el contenido, entre los actores, recursos y los elementos que integran el aula virtual. No, como les decía hace un momentito, pues no nada más es el hecho de que el alumno entregue, ¿no? Sino que haya un acompañamiento por parte del estudiante, de tal manera que, bueno, se sienta cobijado, ¿no? Que se sienta acompañado, que se sienta que realmente hay una retroalimentación de tal manera que sus siguientes actividades pues tengan el mayor impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablábamos, bueno, es un tema muy importante, digamos, es la parte de la citación, ¿no? Entonces, que comparta recursos, ¿no? Que le enseñen al alumno a citar de manera adecuada. Pedimos en las rúbricas que, bueno, en las rúbricas de las actividades se pide que, por ejemplo, tenga una, que esté citado, que esté bien referenciado, pero pues no les damos herramientas, entonces es importante que, bueno, dentro de la retroalimentación de las actividades, si no están citando de manera adecuada, pues compartamos alguna información, ¿no? De hecho, una de las UAPAs que se acaban de desarrollar en el departamento está enfocada a citas, ¿no? Ahora se las voy a compartir. La verdad es que es el bebé de estos últimos 10. La práctica docente en entornos visuales se concreta en el desarrollo de interacciones didácticas entre el estudiante como protagonista y el docente como guía y acompañante, ¿no? Entonces, esta parte de la práctica pues, es sumamente importante para el estudiante. Como les decía, pues la práctica docente requiere de un seguimiento y una valoración continua. No es solamente asignar una calificación, sino realmente reinventar y acompañar de manera personalizada, lo más personalizada posible. Efectivamente, pues también el docente tiene varios grupos, ¿no? Entonces también no es tan sencillo, pero bueno, buscar tener un acercamiento con el estudiante. La modalidad, en el caso de la FES Cuautitlán y de la UNAM, no necesaria, bueno, como es a distancia, no necesariamente hay asesorías por medio de Zoom, pero hay docentes que así lo llevan y la verdad es que les funciona muy bien, entonces es cuestión muy personal este seguimiento, perdón, este acompañamiento que le hacen al estudiante en la retroalimentación de actividades. El docente pues debe implicarse en el proceso formativo, ser parte activa de todo el desarrollo de las actividades que se hacen dentro de la plataforma, como por ejemplo los foros, ¿no? Todas las materias tienen un foro general y bueno, tienen foros en el transcurso de las unidades, pero bueno, esta parte de la moderación del foro, que no nada más el estudiante pues ingrese su información o complemente o haga su participación en los foros, sino que haya también una moderación en estos mismos, ¿no? Se busca que, bueno, también el docente sea empático, ¿no? Específicamente, pues, en este sentido de que no es la única materia que están cursando, que llevan muchas actividades dentro de esas asignaturas, entonces es importante este apoyo y esta empatía en cuanto a que, bueno, también puede haber necesidades personales individuales que pueden tener los estudiantes, no sé, se me ocurre que la fecha de entrega era para el 20 de abril y por alguna situación, la que sea, ¿no? O sea, el estudiante se acerca por medio de las fuentes que tenemos para comunicarnos, que sea ya sea foro, correo electrónico o mensajero de la plataforma, pues bueno, haya una comunicación y si en el caso de que sea posible que haya un plazo extra, no sé, un día, 2 días, una semana, pues se haga, ¿no?
Y otra parte importante, pues en esta parte de la empatía y de realmente del acompañamiento que se hace por parte del docente hacia el estudiante, pues es esta parte de motivación. O sea, el estudiante en la modalidad a distancia y el mismo docente necesita sentirse motivado, o sea, ambos, ¿no? De ahí la importancia del acompañamiento, no solo al estudiante, sino también al docente, ¿no? Necesitamos sentirnos motivados para, pues obviamente, motivar a los demás, ¿no? Y bueno, como comentaba hace un ratito, pues la evaluación y la retroalimentación, pues es esta parte importante, ¿no? No solo asignar una calificación, sino realmente acompañar al estudiante por medio de la retroalimentación personalizada, ¿no? O sea, realmente que leamos las actividades de los estudiantes y hagamos una retroalimentación personalizada de tal manera que haya un crecimiento y una construcción de conocimientos en la plataforma. Ahora, ¿qué sucede con el alumno, ¿no? Pues son muchas las cuestiones que suceden en la educación a distancia y para el alumno también, ¿no? Porque, bueno, por una parte, pues tiene que aprender a manejar la plataforma, ¿no? Es fundamental tener habilidades básicas. Digo, ahorita los nativos digitales cada vez la tienen más, pero bueno, finalmente pues no está por demás capacitar, porque obviamente están usando una plataforma de Moodle. Actualmente tenemos la 3.11 en la carrera de diseño y comunicación visual. Entonces, bueno, capacitarlos en el uso de la plataforma, trabajar o motivar o acompañar en esta parte de la autodisciplina, también un poquito de la parte de la capacitación del estudiante, pues es trabajar un poquito la autodisciplina. También hay docentes que imparten cursos al respecto, entonces, bueno, eso es algo muy bueno, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto de la autodisciplina, pues esa capacidad de establecer horarios regulares, ¿no? O sea, yo veo mucho los foros de los alumnos, bueno, el Facebook de los alumnos, y dicen, oigan, ¿qué tan fácil es cursar una carrera a distancia? Pues la verdad es que no es fácil. Ya les comenté, en diseño y comunicación visual tenemos 9 materias, lo que implica que más o menos requieran unas 40 horas a la semana, ¿no? O sea, requieren de mucho tiempo de leer las actividades, leer los recursos, hacer sus tareas, ¿no? De cada materia. Entonces sí requiere de mucho tiempo. No es así como un curso que pues le dedico 2 horas diarias y pues lo termino rápido, ¿no? No, efectivamente, la autodisciplina es sumamente importante para pues lograr como dice aquí, los plazos de entrega. Y obviamente esta autorregulación pues va a motivar al estudiante, ¿no? O sea, estoy asignando un tiempo específico para el desarrollo de mis actividades, pues estoy teniendo resultados óptimos, ¿no? La organización pues está relacionada con este punto de la autodisciplina, pues que sea capaz de gestionar el tiempo de manera efectiva, estableciendo prioridades y planificando el trabajo, ¿no? Habilidades de comunicación escrita, esto es muy importante y creo que no es nada más, evidentemente no es nada más de los estudiantes a distancia, sino en general del estudiante en cualquiera de los niveles educativos, pues hay que trabajar en la comunicación escrita. La carrera tiene metodología de investigación 1 y 2 y lectura y redacción 1 y 2. Entonces, bueno, esos son en los primeros 2 semestres. Pues obviamente aquí se trata de que pues haya una mejor perdón, se silencio, tanto por parte del docente como por parte del estudiante, ¿no? Entonces, esto también es fundamental. La capacidad del autoaprendizaje, como les decía, en la plataforma ya hay información específica de cada una de las unidades, de cada una de las materias, recursos adicionales, o sea, no nada más es un PDF con información, ¿no? Se integran WAPA, se integran videos, se integran información en HTML, se integran infografías. Entonces, esta capacidad, pues, de que yo sé que tengo que revisar toda esa información y por medio de mis actividades recibir una retroalimentación para ver si efectivamente hubo una asimilación de los contenidos que se revisaron en la plataforma y evidentemente un aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? Pues resolución de problemas. ¿Qué sucede? Pues durante cualquier carrera y en cualquier instancia donde nos desarrollamos, pues debemos de tener cada vez más esta parte de la resolución de problemas, ¿no? O sea, efectivamente, en todos los contextos en los que nos desarrollemos, pues tenemos que trabajar
nos vamos a enfrentar a diversos problemas y hay que aprender a solucionarlos. Bueno, obviamente la adaptabilidad, nuevos métodos de aprendizaje y ser capaz de adaptarse. La gestión del estrés, fundamental, ¿no? Lo decía hace un momentito, pues todas las materias que tienen a su disposición, pues va a generar estrés, ¿no? Sobre todo las entregas, aunque ya están planificadas, no es sencillo organizar el tiempo. Entonces, bueno, pues hay alumnos que, por ejemplo, trabajan, ¿no? En la modalidad de estancia se presta mucho que el alumno trabaje. Entonces, bueno, pues este estrés se implementa aún más. Y bueno, otra de las cuestiones, pues esta curiosidad intelectual, ¿no? O sea, que vayan más allá de lo que tienen en la plataforma, que por parte del docente también se compartan otros recursos, ¿no? Eso es importante porque obviamente motiva al estudiante. Ahora, ¿por qué digo que es pues el impacto, ¿no? El impacto del técnico académico, porque bueno, finalmente me refería yo a todas estas actividades que hacemos que tienen un impacto en el estudiante y un impacto en el docente. Eso es algo que yo digo dentro de otras cosas que se hace, que hago de manera de gestión de administración. Para mí es lo que más impacto tiene, ¿no? O sea, el poder estar cerca del docente, de alguna manera, porque digo, yo no interactúo con el docente, que ya tiene tiempo atrás, no interactúo al 100%, pero interactúo más con el docente de nuevo ingreso. Pero bueno, este acompañamiento que se hace debe de tener, o desde mi perspectiva, tiene impacto, ¿no? En el sentido de que, bueno, podemos contribuir a su crecimiento personal y profesional, de alguna manera, por medio de la capacitación que se hace. Y en el seguimiento del alumno, pues estar al pendiente, ¿no? Pues creo que todos hemos, y sobre todo después de la pandemia, hemos sido estudiantes en la modalidad a distancia, y ese acompañamiento que el docente, y que bueno, en este caso yo o nosotros que somos la parte administrativa de gestión más bien, pues podemos hacer este acompañamiento, pues resulta muy, muy importante, ¿no? Que no se sientan solos, o sea, está por una parte el docente, eso está perfecto, pero también está nosotros la parte de acompañamiento que podemos decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estás avanzando? En la parte de la capacitación, bueno, que vean un interés por parte de la plataforma o de la parte de la gestión de la plataforma para que, bueno, se vea que hay un interés en capacitarlos, ¿no? Si hay alguna dificultad, pues estemos ahí al pendiente, tenemos el correo, que también es una forma de comunicación. Entonces, bueno, ese es como el impacto que, bueno, desde mi perspectiva de alguna de las actividades que desarrollo, tiene en la carrera de la modalidad a distancia, perdón, en la carrera de diseño y comunicación visual en la modalidad a distancia. Y bueno, era un poquito de lo que les quería platicar. Voy a dejar de compartir y les voy a enseñar lo que les comentaba de las guapas. Y no puedo mostrarles ahorita la materia de la expresión animal, que les digo que es lo más reciente. Pero bueno, por una parte, les voy a compartir para que vean la guapa que les decía de citar, de citación. Bueno, esta es la página principal de las guapas, que les decía, es encontrar recursos educativos llamados unidades de apoyo para el aprendizaje, que bueno, les decía, son unidades que abordan diversos temas. Si ustedes la ven aquí general y un poquito más abajo, van a encontrar las áreas de conocimiento que se han desarrollado guapas, unidades de apoyo, y les quiero mostrar específicamente, bueno, ahorita esta está recién terminada, ensilaje, procesos de ensilaje, pero la que les quiero mostrar es la de introducción al estilo bibliográfico APA. Esta la desarrolló una compañera del departamento para proporcionar capacitación no solo al estudiante, sino también al docente de todas las niveles educativos, ¿no? Entonces, si ven, pues está una información general. Está la introducción, aquí en la pestañita de arriba viene el contenido y ya se abre, ¿no? Estilo bibliográfico, bueno, la importancia, las citas, la atribución, tipos de autores, variantes de fuentes. Voy a meterme un poquito en la información. Aquí ya viene el desarrollo de la información, la importancia de citar y diferenciar las fuentes, las citas. Aquí abajito viene todavía algo más interactivo. Ejemplos de forma de citar. Pues si es cita textual, con cita narrativa, con cita parentética, con cita. Bueno, vienen los ejemplos.
la atribución de derechos de autor a imágenes, ¿no? Es importante que también a las imágenes les coloquemos sus derechos de autor. Como aquí un ejemplo, cómo se debe de citar la imagen, ¿no? Los tipos de autor, ¿no? Si es un autor, si son dos autores, si están unidos por un guión, si son más de tres, etcétera, ¿no? Las variantes de la fuente de información, a veces encontramos documentos sin fecha, a veces encontramos documentos sin título, etcétera, ¿no? Un poquito lenta la plataforma, pero. Okay. Las generalidades. Ahora aquí es lo de interactivo que les decía. Por ejemplo, en el caso de un libro, se despliega una pestaña y pues bueno, nos dice que cómo se cita, ¿no? ¿Cómo se cita? En el caso del capítulo de un libro, ¿no? Nos dice cómo se cita. De manera, por eso es que les digo que una guapa es así como muy detalladita, ¿no? Es el tema bien detallado de tal manera pues, que se haya una construcción de conocimiento. Ahora, en el caso de los artículos de revistas, pues igual, ¿no? Cómo se debe de citar, ¿no? Para que no creamos, o sea, a veces creemos que todo es igual, ¿no? O sea, digo, si hay variantes en cuanto al tipo de recurso, entonces, bueno, aquí se ve la tesis, ¿no? Obras de arte, pinturas, blogs, a veces creemos que los blogs se citan, pues sí se citan, los podcasts, los videos, películas, páginas de Facebook, Instagram, etcétera, publicaciones, etcétera. Entonces, esta es como la reciente, ¿no? Una de los bebés. ¿Por qué se hizo? Bueno, pues porque evidentemente, yo creo que todos nos hemos enfrentado a, ¿y cómo cito esto? ¿No? Entonces, bueno, de ahí la importancia de esta. Ahora, les voy a compartir, no sé si aquí hay alguna pregunta, perdón, no he tenido la atención con ustedes de ver si tienen alguna pregunta o lo dejamos al final. Hasta ahorita en el chat no hay ninguna pregunta. Si gusta continuar, maestra, y si Perfecto. alguien quiere darnos alguna pregunta por el chat, la comentamos ahorita que Muy termine su amable. presentación. Perfecto, gracias. Ahora les voy a compartir el repositorio universitario. Espero que ya lo conozcan. Yo creo que sí. Déjenme dejar de compartir porque no existe. Los repositorios universitarios, pues también. El departamento del SUAYER lo administra y lo gestiona por medio de, obviamente, del equipo de los repositorios y el comité de evaluación. Algunos de ustedes probablemente pertenezcan a ese comité de evaluación académica, pues les decía, ¿no? El recurso se hace llegar al área correspondiente de los repositorios. Ellos a su vez lo asignan al comité de evaluación, dependiendo del área de conocimiento. El comité de evaluación hace el análisis y la lectura de la información, no tanto a detalle con el sentido del contenido, ¿no? El experto en contenido es quien desarrolla la información, pero bueno, hay una serie de metadatos que deben ser incluidos en el documento y bueno, si cumple con ellos, se puede subir a esta plataforma, de tal manera que, como les decía cuando inicié la exposición, pues sí, realmente cubra con esos requerimientos que deben ser compartidos y pues realmente contribuya al conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí esta infografía que es reciente, del 2023, se llama Unidad 3 de Lípidos, la voy a abrir. Digo que está un poquito lento la plataforma. Vaya, vale, está bien. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve? Sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, aquí ya está el recurso, ¿no? Es un proyecto de Papine. Es una infografía. Y aquí viene lo que les decía, ¿no? Esta parte de la forma sugerida de citar. El CC BY, ¿no? La licencia que tiene para ser compartida. Entonces es muy interesante también este recurso, este repositorio universitario, porque finalmente, les decía hace ratito, todo lo que se desarrolla y no se comparte, pues se queda en el mismo, ¿no? Entonces, por eso es que la universidad tiene este gran interés en que, pues, se comparte conocimiento que se está desarrollando y bueno.
como les decía, es otra de las funciones que tiene el SWAGER, pues no el desarrollo del contenido, sino obviamente el análisis, digamos, de los recursos y de que se pueda compartir de manera adecuada, que no haya ningún tipo de plagio, ¿no? O sea, en cuanto a la información que se está compartiendo por parte de los especialistas, que si hay citas, pues que sea citada adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro de las funciones que dije, dejar de compartir. Les comentaba que, bueno, también se hace el desarrollo de materias tanto para carreras como para el posgrado. Lamentablemente, ahorita la de nutrición animal, que era la que les quería mostrar, se está haciendo una migración de la versión 3.7, si no mal recuerdo, a la versión 4.1. Entonces, no es posible que se las muestre, pero bueno, son otras de las actividades que se desarrollan en el departamento y que, bueno, finalmente resultan, pues, de gran impacto, ¿no? En la facultad. Y bueno, es un poquito de lo que les quería platicar. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, algo que quisieran complementar. Pues bien, excelente, excelente plática, muy, muy interesante, maestra. Ahora sí que de repente hay cosas, hay actividades en nuestro campus que no, pues no nos percatamos, ¿no? Sí. Entonces, enterarnos así de todo lo que se gesta a nuestro alrededor es muy, muy interesante. Por aquí tenemos algunas preguntas. Como les comenté al principio, la idea es que y tratemos de mandar las preguntas por el chat. Yo aquí se las hago llegar a la maestra y ella nos comenta. La primera pregunta es, ¿podemos acceder a la información de cómo citar? Sí, les voy a compartir la página para que vean todas las guapas que les acabo de, bueno, las guapas que tenemos, y bueno, en específico la de APA, está hasta la parte de abajo, ya les se las compartí en la página, en el chat, está en el área de las ciencias sociales, esa guapa que les acabo de mostrar, se llama Introducción al Estilo Bibliográfico APA. Les voy a compartir de todas formas la liga específica de la guapa, la liga que les acabo de compartir, que es cuauhtitlan.unam.mx, es la general, donde pueden encontrar todas las guapas que tenemos hasta el momento, y las que les estoy compartiendo en este instante es específicamente la de APA. Entonces, si ustedes tienen acceso total a las guapas que se están desarrollando, nosotros ahora pues los invitamos a que, si tienen algún tema que les gustaría desarrollar, que saben que tiene un nivel de complejidad grande, pues obviamente que recurran al departamento, y bueno, con todo gusto los asesores pedagógicos, las asesoras pedagógicas, y diseñadores instruccionales nos apoyan en este desarrollo del empleo. Ya no lo escucho, maestro, por Jesús. Perdón, le decía que tenemos otra pregunta de la maestra Jessica. ¿Cuáles son los desafíos de la educación a distancia? Híjole, yo creo que el desafío más importante es intentar eliminar esa barrera que existe entre la computadora, el docente y el estudiante. Entonces, fundamental, y a eso me refería yo con la importancia que tiene el acompañamiento que hace el docente con el estudiante, ¿no? Que realmente haya una interacción constante, que haya un acompañamiento, que el alumno se sienta cobijado y acompañado en todo momento. Entonces, ese es para mí el desafío más importante, eliminar o procurar eliminar la barrera que existe entre la computadora, los contenidos del docente y el estudiante. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, la retroalimentación por parte del docente es fundamental. ¿Cómo considera que esta se da por parte de los docentes y si la SOAYET tiene injerencia en ella? Miren, como tal, la SUAYER, como llevamos, digamos, la parte de gestión y administración, no podemos al 100% estar en contacto con el docente, porque obviamente eso parte de la sección y de los departamentos, pero bueno, sí hacemos un informe del trabajo que está haciendo el docente. Entonces, ahí ahora sí que la sección y los departamentos son quienes hacen esos acercamientos con el docente para que haya una mejor interacción con los estudiantes. Entonces, como tal, el SOAYER no lo tiene, pero bueno, lo tenemos, damos el informe, digamos así, del trabajo que se está desarrollando.
Excelente. Bueno, vamos a hacer una excepción porque el profesor Germán Garrido tiene levantada su mano. Supongo que quiere participar de manera audible. Adelante, Germán. Muchas gracias, ingeniero. Maestra, es que felicidades porque el Soyer Gracias. es a fuerza la herramienta que reunió dos épocas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante lo que hacen porque bajo las condiciones de emergencia, y eso permitió una evolución de las actividades sincrónicas, asincrónicas. Y poco a poco, ojalá esto tenga impacto sobre las actividades didácticas de contenidos, sobre el conocimiento profesional de los profesores, e irremediablemente, ojalá, lo que ustedes están haciendo es muy importante, eventualmente tenga impacto en los esquemas epistemológicos, ontológicos de nuestras áreas. Entonces, ustedes quizá ahorita son la herramienta que nos va a permitir hacer todo eso de forma mucho más fácil. Muchas felicidades por todo el trabajo que han hecho hasta ahorita. Muchas Gracias. gracias, maestro. Efectivamente, creo que una forma muy específica de que ustedes tengan ese alcance es por medio de este recurso que les decía de las guapas, porque ustedes son los expertos de contenido, ustedes dominan las materias. Entonces, si ustedes saben que hay unidades que son más complejas o temas que son muy complejos y desarrollan guapas, unidades de apoyo para el aprendizaje, pueden compartir esa información que ustedes tienen aquí, que seguramente tienen mucho interés porque se proyecte y se comparta. Entonces, es de este modo que nosotros estamos trabajando en que ustedes cada vez más se acerquen a nosotros para el desarrollo de este tipo de recursos. Ustedes son los expertos en contenido. Aquí tenemos el equipo para que estas ideas y esta información que ustedes tienen sea compartido no solo a estudiantes de la universidad, sino estudiantes y profesores y personas que estén interesados en el tema y tengan dudas al respecto. Entonces, sí, efectivamente somos un enlace importante. Tenemos especialistas, ¿no? Que en la parte pedagógica, en la parte de corrección de estilo, en la parte de integración gráfica, ¿no? Entonces, no, ustedes solo ponen el contenido, las ideas y por acá se hace magia con el equipo. Muchas gracias, maestro. Excelente, maestra. Bueno, aprovechando ese tema, tengo una pregunta también. ¿Existen cursos de capacitación para profesores que imparten asignaturas de manera presencial, como para que, digamos, Ingresen a la modalidad. sí, como, no tanto para que se cambien a partir virtual, ¿verdad? Pero tal vez que puedan implementar alguna estrategia semipresencial o alguna actividad en su propia asignatura, tradicional, ¿no? Sí, efectivamente estamos desarrollando cursos poco a poco. Ahorita estamos impartiendo el curso de iniciación al SOAYER para docentes que tienen el interés en ingresar a la modalidad. Y la idea es que partiendo de este se desmenuce, digamos, toda la temática que abarcamos en este curso que estamos por terminar la próxima semana, no es cierto, esta semana. La idea es que todos esos temas que se abarcaron en el curso se separen y lo trabajemos de manera individual y efectivamente se comparten algunas herramientas que tanto en la forma presencial se puedan, más bien en la forma presencial puedan transmitirse o compartirse de tal manera que bueno, su práctica educativa se vea enriquecida con recursos y herramientas digitales que la acompañen, ¿no? Algunos de ustedes, digo muchos de ustedes y de nosotros, no sé si me incluyo, pues ahora en la pandemia, pues fuimos picando piedra por muchos lugares, pero bueno, ahora toca ya en cosas específicas como, por ejemplo, se me ocurre evaluación educativa, ¿no? Para usar otro tipo de herramientas que complemente nuestra práctica, no solo un examen escrito, sino otras herramientas. Entonces, sí, efectivamente, estamos trabajando en ellos. Por el momento nos dedicamos al 100% a ese curso que nos trajo muchos frutos, ¿no? Docentes con muchos aprendizajes. Entonces, sí, estamos trabajando en ese tipo de cursos ya más específicos y especializados y digo, de alguna manera tener también esas necesidades del docente presencial para complementar sus conocimientos sobre la modalidad, que más bien pues, sobre recursos digitales que pueden usar en su docencia presencial. Y bueno, otra pregunta más, aprovechando que Sí. tenemos hora y media más. No, no es cierto, ¿eh?
Ay, yo dije, ay, caray, un poquito me tardé. No, ¿existen planes para impartir en línea alguna otra licenciatura de la FESCO Pitlán? Buena pregunta. Bueno, el doctor David sí tiene, bueno, el equipo de, sí tiene esa inquietud. Finalmente no es fácil, no es fácil el diseño de una carrera, ¿no? Porque, como les decía, hay mucha información dentro de una plataforma, perdón, dentro de cada una de las asignaturas. Entonces, para desarrollar carreras a distancia necesitamos expertos en contenido. Entonces, efectivamente, sí se tiene la idea, sí está en un plan a largo plazo, pero no es nada fácil, no es nada fácil. Sí se tiene esa inquietud, sí se va a trabajar en ello, pero bueno, no es sencillo, no es un proceso sencillo. Lo que ahorita se está haciendo, digo, ya seguramente algunos de ustedes lo saben, y si no, ya lo van a saber ahorita. Se está diseñando por parte de los expertos en contenido y de la parte pedagógica del departamento dos asignaturas nuevas: una es respecto a género, una es respecto a sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, sí. Que se van a impartir de manera obligatoria para permanencia del estudiante en su carrera. Se va a cursar dentro de los primeros 4 semestres. Todavía está en desarrollo, no es una materia que se va a impartir ya, pero bueno, todavía está en desarrollo, estamos trabajando de a poquito. Por eso les decía que ya hablar de una carrera total, pues sí, está un poquito más, es un proceso todavía mucho más lento, ¿no? Ahorita estamos trabajando en una materia que se va a impartir, bueno, en dos materias que se van a impartir a toda la facultad, a todos los estudiantes de la facultad. Pero sí, o sea, sí, la respuesta es sí, 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 sí se está en planes, todavía no cercanos, pero sí está en planes hacer eso. Son dos carreras, pero bueno, todavía estamos picando piedra porque sí es un proceso bastante largo, bastante arduo. Y como les decía, sobre todo necesitamos a los expertos en contenido, ¿no? Y bueno, hacer mucho más grande el equipo de asesoría pedagógica y diseño instruccional, porque pues obviamente con tanto experto en contenido, pues necesita una atención personalizada, ¿no? Por parte del equipo del SOAYER, y pues digo, el plan sí está. Y verdad, la respuesta es, ¿existen planes? Sí, sí existen, ¿verdad? Sí, sí existen. Muy Por el bien. momento estamos con las asignaturas que también van a separar toda la Claro, de la sí. modalidad a distancia. La verdad es que migrar o implementar una licenciatura en línea es un tema bastante complicado. Ahora Así sé es. que si implementarla de manera presencial es difícil. En línea yo creo que también tiene, por supuesto, su complejidad, considerando que no vamos a agarrar un plan de estudio de una licenciatura que se imparte de manera presencial y simplemente la vamos a mandar por Zoom, ¿no? O sea, Así se tienen es. que hacer adecuaciones de actividades y ese tipo de cosas, y Así pues es. no es así como que tan, tan sencillo. Pero bueno, Así es. cerramos con una última pregunta que dice, ¿la falta de interacción presencial entre docentes y alumnos puede impactar la motivación y la participación durante el curso? Totalmente. O sea, es totalmente. O sea, es fundamental o sea, el buscar interactuar con el estudiante. O sea, si como docentes nos centramos a poner una calificación en la plataforma, no motivamos. O sea, no. El acompañamiento que existe desde el docente hacia el estudiante, como les decía, por medio de la retroalimentación de actividades, por medio de la participación en foros, del envío de mensajes personales, del envío de correos. O sea, esa búsqueda de interacción sí impacta en la motivación. Yo efectivamente, yo hace algunos años también impartí clases a distancia, y ese pequeño, bueno, yo tuve un par de alumnos que me decían, es que usted era esa lucecita que me jalaba, me decía por medio de sus mensajes, me jalaba, y aunque sea esta materia la acredité, pero era porque usted era la lucecita que me llegaban sus mensajes y me motivaban a por lo menos de entrada a su asignatura. Y sin embargo, si el docente no los acompaña, pues es muy fácil que se vayan, ¿no? O sea, como les decía, obviamente pues también está la motivación del estudiante, ¿no? El que ellos quieran, pero si el docente no los acompaña, no los guía y no los motiva, evidentemente, pues es fácil que deserten, ¿no? Es la
La permanencia del estudiante sí, sí depende mucho de ese acompañamiento. Del pastoreo. Sí, Muy bien, de maestra, pues muy interesante. Nuevamente me sumo a la felicitación del doctor Garrido por ahí. Muchas yo gracias a todos. les Gracias. agradezco mucho la invitación, la verdad es que fue sorpresiva, pero la verdad es que digo, el poder compartirles lo que hacemos en el taller, pues es sumamente gratificante, porque no nada más somos el enlace de la plataforma de la carrera hacia con el estudiante y el docente, sino todo lo demás que hacemos en el taller, pues bueno, ya tienen una idea de más. Muy clara, por cierto. Muchas gracias. Que tengan un Gracias. excelente día. Igualmente, maestra, gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego. Gracias.